Entrese en Santa Cruz, na localidade de Coruñesa do Leiros, non entenden como a estas alturas do verán aínda non se retirou un árbore de grandes dimensións que hai varios meses caeu nun pequeno areal. Temen que se continúe así a praia acabe desaparecendo. O día é espectacular e non hai máis que ver como está a praia de Santa Cruz, na localidade coruñesa de Oleiros. Pero veciños e turistas din que é unha pena que só se faga uso desta tendo outro areal tamén próximo. É unha playita pequena que tiene bueno acceso e, en principio, pues, se pode utilizar como playa. Pero, bueno, a raíz del árbol, de ese árbol, pues no tenemos acceso. Ni en verano, ni en invierno, nadie. Un pequeno areal que, a xulgar polas imaxes, non van ser moitos os que poidan aproveitar. Un sinal xa advirte do perigo e a imaxe que atopamos deixa o máis claro. Pues foi este temporal pasado que se cayó e la verdad que é unha pena que non lo quiten de aí porque a xente aprovechaba esa calita aí para... Aí solo se pode aprovechar cando está a marea baja, pero a verdad é que está un pouco mal e, bueno, quizás sea un pouco peligroso. Todos coinciden en que a árbore xa tiña que estar fora hai tempo. Ahí quedó, el acceso es bastante complicado para poder retirarlo, entonces no sé si el ayuntamiento se hará cargo de la hora o más tarde, no tenemos ni idea, la verdad. No, algo tenían que hacer, desde luego, porque la gente viene a tomar el sol y no pueden ponerse ahí. Pero poner como ponen por las carreteras que hay esa red que hay puesta. Vienen los temporales, eso, que va comiendo el terreno y claro, no hay una protección ahí. Que lo aguante y entonces van los árboles abajo. Pero es lo que hay. Hasta que no venga otros tiempos con más dinero y se pueda hacer algo más. Esa zona es una zona de riesgo y ahí lo que tenía que haber hecho era vallarlo. Lo que pasa es que ahora con este calor que hace, incluso puede llegar a provocar un incendio, porque es una zona que fácilmente se puede prender fuego. Porque ahí suele ir bañistas ahí porque hay una playa aparte pequeña ahí, que aunque como no está vallado, pues no está prohibido ir. La gente suele ir por ahí y puede pasar cualquier desgracia. O que agora temen é que calquera día poida producirse unha desgraza, así que esperan que antes de que volva a chuvia se tomen medidas.